¿Los quizzes? ¿Walmart? ¿What? Good morning, good morning. ¿Cómo están? Confío que muy, muy bien, que estén sanos y felices y positivos y teniendo un gran día. Bienvenidos de regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes. Hoy les tengo un video un tanto distinto y que también me tiene muy curiosa porque vamos a descubrir qué princesa Disney soy. Si me siguen hace un tiempo saben que mis princesas favoritas son Rapunzel, me encanta su capacidad de asombro, me siento muy identificada con ella. De Bella amo que ame, valga la redundancia, leer. También me encanta de Tiana su ética laboral, entonces siento que tengo características de varias princesas. Me voy a tomar muy en serio estos tests. Vamos a ir analizando cada una de las opciones porque creo que esta revelación es demasiado importante para mí y para este canal. Voy a hacer dos tests. Uno es uno oficial de Oh My Disney. Les voy a dejar los links abajo por si los quieren hacer también porque me encantaría saber cuáles son ustedes. Y el otro es uno que encontré en BuzzFeed que me pareció súper entretenido también. Y vamos también a comparar. A ver cuáles son los resultados que me dan los dos tests. Sin más preámbulos, empecemos. Ya, comienzo con el de Oh My Disney. Tiene hartas opciones para cada una de las preguntas. Por eso les decía que tengo que tomarme esto muy en serio. Mi actividad favorita del fin de semana es acurrucarme con un libro, explorar un mercado, levantar mis pies, cocinar, definitivamente no cocinar, cualquier cosa afuera, una caminata por el bosque, wow, tiempo a solas o pasar tiempo con mis amigos. Definitivamente el libro, eso no estuvo tan difícil. El animal que estaría como protagonista, como primero en mi desfile real, sería un mapache, un pez, un dragón, un tigre, un caballo, un búho, un cocodrilo o un camaleón. Un búho, porque yo tengo una personalidad muy de búho. Podemos entrar más en detalle en otro video sobre eso. La cualidad más importante que busco en un príncipe es el encanto, la amabilidad, su capacidad de soñar, el humor, la personalidad, el humor, su mirada matadora o no necesito un príncipe. ¡Wow! O sea, es que no necesito un príncipe, pero si me enamoro como lo hice, también está bien. Entonces, la amabilidad para mí es lo más importante. ¿Cuál de estos elementos en tu vestuario es más probable que uses? Sweats, como pantalones como de descanso, lounge. Un vestido, tacos altos por ningún motivo. Zapatillas de cristal por ningún motivo. Un cintillo, un collar, una falda o un vest. Me encantan los vestidos, las faldas y los cintillos, pero siento que durante toda esta cuarentena y cada vez que estoy en mi casa me voy por los pantalones cómodos, los sweats. Mi lugar favorito para empezar a cantar, bueno, ustedes saben que me encanta cantar, un bosque, un campo de flores, la playa, cuando voy en camino, en mi habitación, mientras hago tareas domésticas, bajo un sauce llorón o no canto. Bueno, definitivamente no canto, no va, porque me encanta cantar. Estoy entre en mi habitación o cuando voy en camino. Por ejemplo, no sé si voy en un auto o incluso a veces si estoy caminando por la calle estoy cantando un poco, suavemente. En mi habitación. Mi estilo de cabello favorito. Un bob estiloso, una cola alta, flequillo, cabello muy largo, ordenado y recto, la mitad tomada, la mitad hacia abajo, un top knot, así como un moñito acá arriba, o algo práctico. Pequeño break que tuve que cambiar la batería. Ya. Estoy un poco más complicada en este,
porque últimamente me gusta que mi pelo ha crecido harto y me gusta cómo está. Pero creo que al final del día lo que más me identifica es que busco algo práctico. O sea, nada que tenga que trabajarlo, secarlo, alisarlo, nada. Algún día quiero ser un como panadero o como de hornear, un dueño de un negocio, un diseñador de modas, bueno, una diseñadora de modas, un zoologist, zoologist, no sé cómo se dice, pero que trabaja en zoológico, un cantante, una cantante, una escritora, un atleta o un CEO. Escritora, definitivamente. En una palabra, mi estilo es divertido, clásico, de encanto eterno, retro, bohemio, vintage, funcional o colorido. ¡Ay, no sé! No siento que sea ni divertido ni clásico, tampoco retro. Me gustan algunas cosas vintage, pero tampoco diría que es como lo que lo define. Estoy entre funcional y colorido, porque me encanta mezclar colores. De hecho, de repente son colores que, no sé, la mayoría de las personas diría, ah, pero esos colores no van juntos, y a mí me encanta mezclarlos. Así que sí, me voy a ir por colorido. Vivo en un castillo, un cottage, como una cabaña en el bosque, un pueblo pequeño en la gran ciudad, en un apartamento, en una torre, en una casa, en el árbol o en una mansión. Ya, yeah, ok. Siento que esta pregunta igual es muy extraña, porque ¿alguien de ustedes vive en un castillo? ¿O alguien de ustedes? Bueno, sí, una cabaña en el bosque quizás. ¿Alguno de ustedes vive en una cabaña en el bosque? Eso sería demasiado, demasiado, demasiado genial. Por favor, dígame. ¿Alguien de ustedes vive en una casa del árbol? Cierto que esto es un poco absurdo, porque no podemos vivir en estos lugares maravillosos. En un pueblo pequeño, eso sí. Pero el del castillo y la casa y el árbol. Bueno, yo vivo en una gran ciudad. Sí, en una gran ciudad. Son las 4 de la tarde. Eso significa que es tiempo para ir al gimnasio, ir a caminar, trabajar en mi juego de ajedrez, tomar un té, ver qué están haciendo mis amigos, comer un snack, dormir una siesta o hacer mis tareas. Definitivamente el té. Mi color favorito de estos es... estoy entre el verde y el celeste. Pero siempre mi color favorito ha sido el verde, así que me voy por el verde. ¡Soy bella! ¡Ay, qué felicidad! Me encantó este resultado. Y dice, puede que no siempre calces, pero tu corazón compasivo y tus sueños de aventura te van a llevar muy lejos. Y sí, tu taza de té sí está hablando contigo. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó ser bella! ¡Qué felicidad! Estoy muy, muy contenta. De hecho, le voy a sacar un pantallazo a esto. Ya, y ahora vamos con el test número 2. ¿Se imaginan que sale la misma princesa? Porque eso sería... estaría todo muy bien calculado, así debería ser. No creo que me salga la misma, pero veamos si es que también es una que me hace mucho sentido. Ya, a ver, veamos en este. ¿Cuál es tu película Disney favorita? Qué rara la pregunta como para ver qué princesa eres, ¿o no? El Jorobado de Notre Dame, El Rey León, La Espada de la Piedra, La Dama y el Vagabundo, The Lovebug, Robin Hood, Los Aristocats, Freaky Friday o El Caldero Negro. Entre estas... estoy entre La Espada de la Piedra y Los Aristogatos, pero me voy por Los Aristogatos. Secretamente, tú piensas que tus enemigos envidian tu... bueno, primero, no creo que tengo enemigos. Eso suena como demasiado película. Pero a ver, ¿qué pueden envidiar? ¿Mi looks? ¿Mi industriousness? Industriousness es como hacer como mucha cosa, ¿no? Ser como muy manos a la obra. Mi determinación, mi valentía, mis sueños. ¡Ah, aquí está! I don't have enemies. Ya, yeah, sí, no tengo enemigos. Supongo. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Despedirme de mis amigos? ¿El calentamiento global? ¿La guerra? ¿Estar sola? ¡Ay, qué difícil esta pregunta! O sea, qué terrible. ¿Estar sola? ¿Las tijeras? ¿Perder mi trabajo?
¿Los jueces? ¿Walmart? ¿What? Y estar quieta. ¿Qué es lo que más me asusta? ¡Qué terrible! Yo diría que la guerra. Nunca la entendí o nunca la voy a entender. ¿Qué buscas en un alma gemela? Esto es similar a lo que nos preguntaba sobre el príncipe, ¿se acuerdan? La lealtad, la valentía, el humor, que sea aventurero, la amabilidad, la estabilidad, la pasión, la belleza y la riqueza. Lo mismo, la amabilidad. Elige un animal que te hable. Un phoenix, un meerkat, un cockatoo. Me imagino que esa es como una cacatúa, ¿cierto? Un tiburón, un warthog. Oh, hay uno que dice animals can talk. Como, ya sé, pero estamos soñando, tal como estábamos viendo en un castillo, en el otro quiz. Me voy por el fénix porque suena maravilloso. ¿Qué te gusta hacer con tu tiempo libre? Ir a acampar, salir del pueblo, pasar tiempo tendido. Hay una opción que es estoy siempre trabajando. ¿Y saben qué? Lamentablemente no me enorgullezco, pero eso ha sido un poco mi modus operandi los últimos meses. ¿Cuál es el secreto para el amor verdadero? Oh, el humor, la fe, la comunicación, la química, la compasión, la comprensión. Lo sabré cuando lo encuentre. La aceptación y la igualdad. La comunicación. ¿Dónde te gustaría tener tu primera cita? ¿En un cine? ¿En un parque? ¿En un restaurante? ¿En un museo? No tengo tiempo para tener citas. ¿En el zoológico? ¿En un bar? ¿En un club? ¿O en un coffee shop? Yo creo que en un parque. Elige un artista. Lord, Imagine Dragons, Miley Cyrus, Randy Newman, Miles Davis. Qué distinto. Katy Perry, Drake, Bruno Mars o Avicii. Bruno Mars. ¡Ay, qué buena esta pregunta! ¿Qué es el felices para siempre? Tener buenos amigos, tener un trabajo que amo, encontrar paz interior, estar en una relación amorosa, encontrar a mi igual, alcanzar mis sueños, estar en un castillo, que la aventura continúe, o no estoy segura, pero no está pasando ahora. encontrar paz interior. ¡Oh! Soy Mulan. Ok, no me lo esperaba. A ver la descripción que tiene de Mulan. Outgoing and vivacious. O sea, que eres como extrovertida y vivaz. ¿Te consideran la deportiva del grupo? No. Definitivamente no. Sin embargo, lo atlético no es la suma total de quién eres, ya que tienes un interés muy profundo del mundo a tu alrededor. Ok. Nada en contra de Mulan, yo encuentro que Mulan es lo máximo, pero yo no me siento tan identificada con ella y por esa descripción, menos. Así es que lo que aprendimos acá es que mejor hagan el quiz de Oh My Disney, porque se lo encontré mucho más preciso. Soy Bella y soy Mulan. Mulan, como que nunca me imaginé. Quiero saber si es que hacen el quiz y quiénes son ustedes. Hay otras bellas por ahí, pero más importante aún, necesito saber si alguno de ustedes vive en un castillo o en una casa en el árbol. Si les gustó, recuerden sus me gusta y sus suscripciones. Coméntenme también si es que les gustan estos videos haciendo algunos quiz entretenidos, que yo lo paso súper bien, pero quiero saber qué opinan ustedes. Pueden echarle un vistazo también a mi Patreon si es que quieren apoyar el canal y recibir contenido exclusivo. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. ¡Chao!